Joaquín Infante. Buenos sí, días, encantado. Me encantado saludarle. Igualmente, ah, ustedes. Me han dicho que usted es una eminencia en economía aquí en Cuba. Bueno, no soy mucha eminencia, pero conozco algo. ¿Sí? ¿Conoce algo? Conozco economía. Yo con eso me conformo. <laughs> Muchas gracias. ¿Dónde podemos charlar? ¿Cómo no podemos aquí. Venga. Hola, ¿qué tal? Vicepresidenta Presidente, primera de la Asociación Presidente. de Economistas. Ah, muy bien, encantado. Aquí tienen el asesor de los economistas y contadores cubanos. Y ha sido miembro no permanente de las comisiones gubernamentales que han trabajado en la elaboración de la propuesta de lineamientos para la política económica y social del Partido y la Revolución. Madre mía, ¿puedes repetir el título de todo esto que has dicho? Participa de manera no permanente en las comisiones gubernamentales. Que han trabajado la propuesta de lineamientos para la política económica y social del Partido y la Revolución. Así que les agradecemos su visita, porque nuestra organización es revolucionaria, pero no tiene compromisos gubernamentales. O sea, que podéis criticar. Exacto, nosotros no podemos podéis... criticar sin ah, problema ninguno. Hostia, eso está muy bien. Ateerismo. Pero más que críticos constructivos. Ah, vale. Porque es una crítica constructiva. Porque aquí eh, crítica destructiva no se puede hacer, ¿no? Tampoco. No, somos una organización revolucionaria, porque es ya. nuestro. No, 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 a ver, estamos... Premiado de un amor eterno e infinito a nuestros principios y valores patrios. Bueno, pues están acá en su casa. Muchas gracias. Nos quedamos con el profesor. Gracias, gracias. Estos son los pajaritos para alegrar un poco el ambiente, ¿no? Ya. Por lo menos alegrar un poco la, la vegetación y los pajaritos alegran un poco el ambiente, ¿no? Podemos sentar por aquí. Sí, cómo no. ¿Tras? Estamos más cómodos. Va a presidir la conversación el Che Guevara. El Che, el Che, cómo no. profesor, estoy encantado de que nos haya recibido. Le voy a decir la verdad, nosotros cuando solicitamos una entrevista para que alguien nos explicase los cambios económicos en Cuba, solicitamos a alguien del Ministerio de Economía. Pedimos primero al ministro, luego si había pues por debajo de él alguien que nos lo pudiese explicar y al final las autoridades cubanas nos han llevado hasta usted. Eso es, es un honor que tengo que me hayan seleccionado. ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué es tan difícil que, que hable alguien del ministerio con nosotros? No, es que lo que pasa es que las opiniones de la Asociación de Economistas es mucho más imparcial. Ah, durante esta conversación veremos realmente si la posición de usted es tan neutral o si es muy oficialista o si es muy crítica. Ya veremos lo que nos cuenta. Ya vamos a ver, vamos. A ver, ya digo que la, la, la conversación lo dirá. ¿no? Usted tiene casi la misma edad que Fidel Castro. Yo soy más viejo que Fidel. ¿Sí? Sí, porque yo nací en enero y Fidel nació en agosto. ¿Conoció usted a Fidel Castro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y qué tal Fidel Castro así en la distancia corta? Es muy difícil el contacto directo con un genio, es muy difícil. Es muy difícil el contacto directo con un con, genio. Con un genio y Fidel es genial y Raúl Roa, que fue un ministro de Relaciones Exteriores del principio de la revolución, decía que Fidel veía al doblar de la esquina. Y oye es crecer la hierba. Fíjate la, madre la, mía, la, madre la apreciación mía. que tienen de, de Fidel, de la visión de futuro que tienen. Me recuerda el chiste esto, que decían en qué se diferencian Dios y Fidel Castro. En que Dios está en todas partes y Fidel Castro ya ha estado. <laughs> es bueno, muy interesante eso. De momento, Joaquín, muy neutral no le veo. Bueno, con relación a Fidel no soy neutral. Yo soy fidelista, 100%, y me quedo con Yo he venido por lo de la visita del Papa. ¿Para usted que el Papa visite a Cuba...? ¿Es un triunfo de la revolución o un fracaso? Yo creo que es un triunfo. Un triunfo. Porque realmente eso demuestra que todo lo que se está hablando fuera de Cuba, de que, este, que no hay aquí democracia, que no hay derechos humanos, eso es cuento. ¿Tienen ustedes miedo de que el Papa venga y haga un discurso político crítico? No, señor. La otra vez, cuando vino Juan Pablo, aquí, que vino en los años 90, Habló y dijo todo lo que quiso decir. Dijo, dijo. que Cuba debía abrirse. Dijo que debía abrirse. y tuvo en contra el bloqueo de los Estados Unidos hacia nosotros. ¿Y Cuba, Cuba se ha abierto después de aquella no, visita no del Papa Juan, hemos abierto. Juan Pablo no II? Hace poco se soltaron a más de ciento y pico presos políticos se soltaron. ¿Y por qué había presos políticos? Ningún país del mundo tiene un bloqueo económico, político y agresivo. De, de, de un país como los Estados Unidos hacia él durante 50 años. Entonces, cuando los Estados Unidos están financiando gente internamente, yo no lo puedo ver exactamente igual. Como un país donde no tiene ninguna intervención extranjera. Entonces, por eso ustedes tienen que tomar medidas extremas ay, ay, me que, como ay, detener a presos políticos. Está justificado que estuvieran presos. Sí. Sí, señor. Joaquín, Joaquín no le veo muy neutral, ¿eh? Todavía. Es, es que cuando. <laughs> Si hablamos de la parte económica, soy más neutral. Ah, vale, pues vamos pero a la, la parte, parte económica. Pero, pero estamos en esta parte que es más, mucho más compleja. Esa, esa relación con los Estados Unidos es muy compleja. Parte ah, de, de puños. Muy compleja, muy compleja. Vamos a la economía. En el año 2010, Raúl Castro pronuncia aquella frase de o rectificamos o nos hundimos. ¿No ¿Había fracasado el modelo socialista? Bueno, mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Sí, hemos sido muy paternalistas. Hemos tenido un, un criterio de igualitarismo. ¿Qué significa igualitarismo? Que todo el mundo tiene dinero ingreso ingreso, produzca o no, no, produzca, no produzca. Si yo tenía un cargo de contador superior en una empresa, ganaba igual que contador superior de otro, aunque aquella fuera menos eficiente que esta Ah, porque todo el mundo cobraba lo mismo en función de su cargo. En función de, de, de su cargo. Independientemente si la empresa daba más Para beneficios la mala, la mala. o menos eso beneficios. que era paternalista. Y con esa concepción. Teníamos donde hacía falta cinco, teníamos 10 trabajadores. Cuando decíamos que el, el desempleo era el 1 o el 2%, era... pudiéramos decir que era, no, no, era, no era real. No era ficticio, mentira. No era real, no, no, no era mentira, no era real. Bueno, porque verdad que, no, porque es verdad que estaban trabajando, distinto. Lo que no eran productivos. Un poco ustedes están poniendo las pilas de la competitividad. No nos queda más remedio ser competitivos. Un país como el nuestro, que estamos, tenemos que también. Eh, promover las exportaciones. Para yo promover las exportaciones, no que sé, ser competitivo? Si no soy competitivo, ¿qué cosa voy a exportar? No hay otra alternativa. Si no, no hacemos sostenible el socialismo. Yo vengo de un país donde la crisis ha obligado al gobierno a hacer recortes en la sanidad pública, en la educación pública. Eso puede acabar sucediendo aquí en Cuba también. No, dentro del modelo nuestro, como lleva el preservar las conquistas de la revolución. En lo poco que tengamos, lo que garantizar. La educación, la salud y la seguridad del sistema social. Esas son conquistas que se preservan. Usted ve la sanidad y la educación pública como intocables, pero yo no sé si la situación económica de Cuba sigue como hasta ahora, con un déficit importante, con una deuda importante. No sé si al final van a llegar a la conclusión de que no pueden mantener ese sistema educativo y sanitario gratuito, universal. Ya hicimos algunos ajustes. han recortado? No, no es recortar, son los Racionalizar lo poco que tengamos lo distribuimos mejor, porque ese es el problema del, del socialismo, que una distribución mejor de, lo, de la riqueza. ¿Cree usted que estos cambios económicos que está viendo ahora en Cuba pueden llevar también a Cuba a cambios políticos? No creo. ¿No? No, no creo, no creo. No. O sea, que por ejemplo, de que en Cuba haya más de un partido político, eso no... Bueno, por ahora, por ahora no, se, no, no se vislumbra. ¿No? No se vislumbra. ¿Y no sería bueno eso? No sé, no tengo no tengo idea. Hombre, Joaquín. No tengo idea, no tengo idea. Tiene usted 85 años, no va a tener idea de eso. No, no tengo idea, no tengo idea. No, tengo idea. no quiero opinar. Mira, si aquí ponen otro partido, el, el comunista, va a coger el 90% de, la, de los votos. Bueno, de la oportunidad al menos que eh, se en unas elecciones para saber no sé, si es el 90% o el menos. Es una alternativa, pero yo no la vislumbro. ¿Y no le gustaría? No me gustaría. No. no. Lo que, de todas maneras, a nivel del, de la circunscripción. La población postula a los delegados y los saca en, en voto directo y todo el mundo vota en su suscripción. Con Franco en España también se votaba, ¿eh? No, pero si tienen una mayoría, pues no es no distinto Franco a nosotros. El Franco es una dictadura, nosotros no somos, el gobierno es una dictadura. ¿Ah, no? ¿Y qué es? Es un gobierno socialista. Lo que pasa es que, que aquí en Cuba solo haya un medio escrito como Granma, que no haya más pluralidad de prensa, eso es propio de una dictadura, ¿no? Bueno, entonces cuando la prensa, que hay libertad de prensa como en los Estados Unidos, y no me publican ni una cosita así de los cinco cubanos que están presos 13 años, que todo el mundo entero está a favor de que lo suelten, y en la prensa los Estados Unidos no sé ni ese es que día, eso es libertad. Es que se responde a los intereses de, del gobierno. Yo entiendo que usted, para defenderse, lo que hace es criticar lo que pasa en otros países. Ah, sí, pero claro, sí. es que ahora estamos mirando lo que pasa aquí en Cuba. Sí, 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 pero es así. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si hoy hubiese una manifestación, que no la va a haber, ¿eh? pero si hubiese una manifestación de cubanos protestando por algo que pasa en Cuba, que sería algo insólito. ¿Usted cree que eso mañana sería portada en el periódico Granma? No debe ser. Aunque sea noticia. Porque, porque no, no es noticia. Hombre, porque son es un grupo insignificante, de gente, eso no tiene relevancia ninguna. Le propongo un juego. Yo le digo posibles portadas que podríamos ver en el futuro en el periódico Granma y usted me dice si las ve posibles o no. McDonald's abre una hamburguesería en La Habana. A lo mejor, porque actualmente todo el comercio minorista ahora va a tener alguna apertura, ¿no? pero a lo mejor. El Partido Comunista pierde unas elecciones en Cuba. Va a ser difícil. Cuba entra en la OTAN. Dificilísimo. El juez Garzón investiga a Fidel Castro. Bueno, el juez Garzón intervina, intervita a cualquiera. Así que eso está en manos del juez Garzón. ¿Cree usted que en esta apertura que está viendo en Cuba... ¿En breve se les va a dejar viajar libremente a los cubanos a otros países? Yo creo que sí. Es que puede haber muchos cubanos, sobre todo jóvenes, que se sientan en la isla un poco como en una cárcel sin barrotes, de la que no pueden salir. Un poco no, no, como los pájaros no sé de aquí idea. fuera, ¿sabes? Sí, muchos se van, de, forma, se van de cualquier forma. A veces se van. ¿Qué quiere ir? Se van de varias formas. ¿Y por qué cree que tanta gente que se quiere ir? ¿Eh? ¿Por qué cree que tanta gente el problema se cree ahí? Es un problema económico, chico. Es un problema económico, fundamentalmente. No es problema político, es un problema económico. Igual que se van los mexicanos, se van los hondureños y toda los América Central. Las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles son la economía y la corrupción, según las encuestas. ¿Entre las preocupaciones de los cubanos no estaría la falta de libertad? Pero lo que pasa es, es decir, que hay que decir qué cosa es libertad. A ver, para ver qué cosa es libertad. Pues igual... Que yo pueda ir a a la televisión empezar a hablar lo que se me ocurre pero es esa libertad por ejemplo todo el mundo se, eh, aquí se puede mover donde quiera hacer lo que le da la gana se mueve donde quiera no hay limitación de ningún tipo de nada ahora lo que el, no lo tengo yo tan claro eso Joaquín ¿Eh? yo eso sí, no sí, lo tengo sí, tan hombre, claro aquí todo el mundo se puede mover de donde quiera donde quiera sin moverse sin ningún problema ni sin ninguna dificultad si aquí el gobierno toma unas medidas de austeridad con las que la población pues no está muy de acuerdo Aquí no se monta ninguna movilización, no. no igual habría no, ganas de montarla. No, no, pero en Cuba la revolución no sale a, a protestar en contra del gobierno. La revolución sale a apoyar al gobierno. Pero que igual la gente aquí no sale a protestar porque tiene miedo. No, no, aquí no hay miedo. Ayer me encontré con un muchacho muy crítico que me decía que él tenía miedo de hacer la crítica en televisión para una televisión española, porque esa información podía llegar a Cuba y él podría recibir represión por, por hacer esas declaraciones. Mire, ...cuál es la oposición nuestra... ...la posición que hay... ...la oposición en este país... ...son gente financiada por los Estados Unidos... ...o sea este chico que me dijo a mí Donde ayer quiera. esto... ...era un, un no, chaval financiado por Estados puede Unidos... ...puede ser, puede ser... ...puede, puede ser o no puede ser... ...porque aquí hay, hay un grupo que están en, en contra ¿no?... ...que le llaman hasta las damas de blanco... ...otros que están en contra... ...pero eso, eh, la mayoría son financiados... ...por los gobierno de Estados Unidos... ...no es en sí, no es, no es, no es una oposición espontánea... ...¿está usted preocupado por los jóvenes cubanos... ...que no se sientan muy suya la revolución?... Ya está planteado que más del 70% de los, de los que viven actualmente nacieron con el bloqueo. Y nacieron prácticamente con las conquistas de la revolución. Tienen la educación, la salud, etc. Entonces, esas cosas no la ven como positivo porque no vivieron el capitalismo. Y eso puede ser que se sientan fascinados por el capitalismo. Y desde el punto de vista económico, sí. Usted, cuando un nieto suyo le dice o le pide: Ostras, abuelo, que me gustaría tener unas zapatillas de la Nike o de la Adidas y una camiseta de la Dolce Gabbana. Usted no intenta desactivarlo eso de alguna manera, decirle, oye, no te fascines por ese consumismo, que, que ese no es el camino. Te voy a decir lo que todos los padres tratan de hacer. Si tienen posibilidad, comprársela. Si tienen posibilidad. ¿Y eso es bueno? No es malo, porque el socialismo no es miseria. El socialismo no es miseria. Yo lo que tengo que tener es más riqueza para distribuir mejor esa riqueza. Ese es el socialismo, no es ser más pobre para, para distribuir pobreza. A pesar de sus 85 años, ¿usted a veces. 86. Ay, perdón. A pesar de sus 86 años, ¿a veces usted tiene la sensación de que después de más de 50 años de revolución esto se acaba? No, queda. Yo voy a ver el triunfo económico de la revolución. Te lo puedo afirmar así. En lo que me quede por vivir, voy a ver el triunfo económico de la revolución. Y lo, y lo, y lo voy a ver yo, lo voy a ver.